Y esta es una experiencia que hicimos, la primera experiencia que hicimos en una aventura que hicimos en México con la Universidad de Guadalajara, donde planteábamos cómo crear experiencias en realidad virtual para el desarrollo de la empatía utilizando teorías de la personalidad. En este caso, pues hemos trabajado, de hecho fue nuestro primer equipo en España, con psicólogos, ingenieros y artistas para crear historias en realidad virtual donde los personajes representen diferentes arquitecturas de la personalidad y hay un aporte muy positivo de la realidad virtual y es que hay unas implicaciones psicológicas muy elevadas de transformación en el momento en el que tenemos lo que se llama el embodiment, poder meternos, encarnarnos en el cuerpo de una persona diferente. Tenemos una relación muy importante con nuestro cuerpo a nivel general. La realidad virtual nos permite meternos dentro del cuerpo de otra persona y sentir desde nuestra perspectiva cómo pensamos que esa persona podría sentir de esa forma, empatizando con lo que esa persona puede estar sintiendo. Entonces, lo que hicimos en este caso, en realidad virtual, es poder entrar en diferentes personas, diferentes avatares, personajes que representaban diferentes arquitecturas de la personalidad y visualizar las voces internas, que son aquellas voces cuando estamos pensando para nosotros mismos y no podemos ver lo que los demás piensan, pues con la realidad virtual, a través del arte, podemos entrar dentro de una persona y visualizar los pensamientos que esta persona puede estar pensando cuando está en estrés o cuando está en florecimiento para empatizar con la persona que tiene delante de sí misma. De esta manera, qué es lo que conseguimos? Pues es conseguir lo que se llama el swap of perspective, cambiar la perspectiva de diferentes personalidades y entender cómo una persona también es por dentro de una forma novedosa. De nuevo, cómo podemos utilizar la tecnología de una forma positiva para generar una nueva forma de conectar entre nosotros y de conocernos de una forma nueva, ¿no? Nuevas formas de conectar y de comunicarnos.